vale la pena. Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores? Déjenme contarles, mis amigos, que hoy andamos aquí donde ustedes nos habían pedido. Fíjense de que hoy andamos acá en La Antorcha, señores. Así es que vamos a llevar por aquí un videito rico, rico. Usted sabe que nosotros nos andamos buscando cosas ricas, ¿no? Entonces, vamos a hacer el videito acá. Ya nosotros, bueno, acá está el menú, señores. Este es el menú de las tortas. Nosotros nos pedimos una manoseada. La manoseada lleva frijoles fritos, aguacate, cebolla, quesillo, carne de res. Y pedimos una chivitorta. La chivitorta lleva aguacate, lechuga, queso craft, carne de res, pollo y cerdo. Así es que, señores, ahorita vamos a ver qué tal, cómo nos va con estas tortitas, señores. Ella dice que va a comer una. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Así es que, ¿cuántas va a comer usted? Dos que va a comer. Ay, Dios mío, dos días que va a comer, no, hombre, chévere. Bueno, así es que ahorita vamos a ver cómo nos va acá en este videito, señores. Muchas gracias por estar aquí en El Salvador, vale la pena. Bueno, señores, miren, y aquí están ya las dos tortitas. Miren, cabe hacer la aclaración, señores. A nosotros aquí, por cuestión de que usted vea la presentación, nos han servido las tortas en este tipo de plato. Pero dicen acá de que no, acá todo es desechable, papel aluminio, para evitar el cualquier contagio de lo que ustedes ya saben, ¿va? Entonces, es un lugar totalmente celoso en ese punto, de que todas las medidas de seguridad, de higiene acá, pues están, los protocolos acá están. Así es que usted puede venir tranquilamente y confiadamente que viene a un lugar totalmente seguro en la cuestión de la higiene. Así es que venga, acompáñame, mírenme. Mire qué rico este, mire, enfóqueme, enfóqueme. Mire, enfóqueme ahí. Como dijo el compadre, ahí va a disculpar, ahí va a disculpar. Mire, yo voy a ir a esta fuerza, a mí no me gusta, pero ni modo, pues. Con permisito. Esta es la manoseada, trae quesillo. Está rica, está rica, rica. Ahora voy a probar la otra. Permítanme, permítanme. Y esta trae carne de res, carne de pollo y carne de cerdo. ¿Quieres ver?
No. Definitivamente. Cada una tiene distinto sabor. De esto lo fuerte, enriquecido, está rico, rico. De la chili corta, esa combinación de las tres carnes y la cebollita. Esta. No. Está rico, así que son lugares acá en Santa Ana. Si usted viene aquí a Santa Ana, tiene que venir a probar la primera. La verdad que sí, muy muy ricas, un precio accesible. Mire, que esa torta, la de tres carnes, $8.50, la otra vale $6. La verdad, están accesibles, están ricas y lo mejor, cuidan de su salud acá. Así es que puede venir con toda tranquilidad, puede venir así como digamos nosotros, en familia. Y no hay ningún problema. Acá lo van a atender a usted como se lo merece, el cuerpo de rey, mi gente. Así es que vamos a ver si nos alcanzamos a comer estas dos tortas. Así es que acompáñenme a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Démosle. Bueno, señores, y les cuento, les digo y les informo que no fueron testigos realmente. Pero miren, voy hasta erutando, señores. Voy hasta erutando. Así es que la verdad, la invitación está hecha. Nosotros como canal se los recomendamos, señores, muy muy ricas las tortas, la verdad. Y pues no nos podíamos ir sin antes conocer a la, bueno, es la creadora de todo esto, ¿va? Bueno, ella es la que ha creado esas ricuras que ustedes vieron ahí. Es ella la creadora, la que se ha ingeniado un montón de ingredientes mezclados, ustedes. Cuéntenos, ¿cómo es que a usted se le dio la idea de todo, de crear esas tortas tan ricas? Bueno, yo soy capaz de estar en la necesidad. ¿Sí? Este negocio nace a consecuencia de que mi esposo se enferma. Él, siendo arquitecto, tiene que cerrar su oficina. ¿Y qué hacemos? Como cualquier mujer salvadoreña, pues comenzamos vendiendo panes con gallina. Pero digo yo, bueno, ¿qué hago para que la gente regrese si no siempre quiere comer lo mismo? Entonces así fue como comencé con mi esposo, aprendimos a hacer embutidos y todo, y entonces luego comercializar los embutidos. De repente viene alguien y me dice, mire, prepáreme un pan loco y vea qué le pone. Después ese pan loco se convirtió repetitivo, dije yo, no, aquí hay algo. Y así es como llegamos a la torta loca. De ahí dependió la torta loca. Del pan loco salió la torta loca. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? 20 años. 20 años. O sea que este establecimiento ya 20 años. 21 años. Nosotros comenzamos en el año 2000. En el año 2000 empezaron. Sí. Ah, bueno. Ya somos mayores de edad. Ya tienen DUI. Sí, no, gente, la verdad, es muy bonito el ambiente que se siente acá en este local. Es un ambiente muy sano, muy familiar, la verdad. Y como les digo, pues. No es algo que le van a decir a usted, es un producto que de 3, 4 días que empezaron este negocio, no, dicen ya tienen una trayectoria bastante reconocida. Bueno, sabemos también de que han venido personas aquí, personajes famosos, ¿va? Bueno, por aquí hemos tenido el privilegio de que nos visiten y aquí estamos pues siempre dispuestos a atenderlos. Y yo creo que sería bueno lanzarles también a su público. Ajá. El reto. ¿Tienen reto aquí, claro, ustedes? Sí, tenemos el reto. Ay, mira que ahí a la gente le gustan los retos. A nosotros nos han puesto varios retos y algunos los hemos cumplido, otros no. Pero nosotros nos echamos el tiro en los retos. Y acá usted, ¿cuál es el reto que tiene para que la gente se anime a venir, pues? Bueno, esto es una promoción permanente. El que aquí se come dos tortas locas solamente paga una. Si rompen el récord actual, que son tres tortas, un cuarto, no paga nada ni él ni todos los que vengan con él. Toda la mesa se va de gratis. El récord son tres, un cuarto y 41 minutos. 41 minutos.
De esas que nos sirvieron a nosotros. De esas. Tres, un cuarto. Para romperlo, tres y media. Con tres y media ahí se rompe. Se rompe el récord. Y ese va tranquilo al estilo Will Salgado. Y todo, de choto, todo. De choto, hijo de lule. Ese es el 41 minutos. Y el que se come dos, paga una. Paga una nada más. Paga una. Bueno, señores, ahí está el reto, miren de. Pero así para comerse tres y la mitad de la torta, les digo que no está tan fácil, no está tan fácil, la verdad, porque son grandes. Más o menos, ¿cuánto pesa una torta de estas? Aproximadamente 2 libras y media. 2 libras y media, o sea que estamos hablando que un poquito más de 1 kilo, señores, las que se van aquí. No, hombre, es bastante comida, la verdad, es bastante comida. Pero la invitación está hecha para ustedes, pueden venir visitar. Acuérdense que nosotros les andamos buscando a ustedes lugares seguros, ricos y que sean de emprendedores. Miren, aquí nosotros estamos hablando con una emprendedora, ¿ah? Gente que se levanta el día a día a buscar y a rebuscarse por salir adelante. Así es que, bueno, los horarios para que la gente las pueda visitar por acá. Bueno, estamos atendiendo después de la pandemia, estamos de lunes a lunes, no hay descanso. Abrimos a las 11 de la mañana y cerramos entre 6 y media y 7 de la noche. 6 y media y 7 de la noche. Cualquier día de la semana usted puede venir y pedir esas tortas, no, es que de veras están ricas, ricas, de verdad. Así es que, señores, la invitación está hecha, el reto está puesto en la mesa para que usted venga. Y desde aquí, desde la antorcha, le decimos que recuerde que El Salvador vale la pena.